¡Baja el paso! De la Policía Nacional, denominada Guardián de la Libertad. De la República, acompañado por el señor Ministro del Interior y el señor Subdirector Nacional de la Educación Policial, saludará a los efectivos formados. ¡Buenas tardes, señor presidente! Siguiendo con la actividad programada, se realizará la entrega de premios a la señora oficial que por sus actuaciones destacadas durante su proceso de formación se hizo merecedora de tales. Se invita a pasar adelante a la señora oficial ayudante Iliana Lucía Fernández Herrera. Fernández obtuvo el más alto promedio final de su promoción. Por eso recibe las siguientes distinciones. Premio Presidencia de la República Oriental del Uruguay y Premio Ministerio del Interior. A continuación se procederá a la entrega de espadas a las señoras y señores oficiales que egresarán. Se invita al señor Presidente de la República, al señor Ministro del Interior, acompañado por el señor Director de la Policía Nacional y Subdirector Nacional de Educación Policial, a realizar la entrega del símbolo de mando. Señor Presidente. Señor Presidente. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Andrea Machado, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Oficial Asuante Iván Aliva, señor Presidente. Gracias, señor Ministro. Gracias, señor Presidente. Oficial Asuante Nino Torres, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Señor Alcalde Diego González, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Oficial ayudante Leonardo Vidal, señor presidente. Gracias, señor. Oficial ayudante Ricardo Rodríguez, señor presidente. Oficial ayudante Sandro Bueno, señor presidente. Oficial ayudante Marcelo Carrera, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Oficial ayudante Oscar Rosales, señor presidente. Gracias, señor presidente. Oficial ayudante Diego Barreto, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.
Seguidamente escucharemos palabras por parte del señor Subdirector Nacional de la Educación Policial, Comisario Mayor Efraín Abreu. Señor Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, señor Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para comenzar, y fuera de protocolo, deseo significar que como Subdirector Nacional de Educación Policial, me toca hoy subrogar al señor director de esta Casa de Estudios, al Comisario General retirado Washington Curbelo, en razón de un doloroso momento familiar que atraviesa. Vaya a la distancia un apretado abrazo de todo su equipo de trabajo, deseando su pronto regreso para continuar los procesos de gestión académica iniciados el 2 de marzo del año pasado. Siguiendo, quiero expresar con orgullo gratitud al señor Presidente de la República por honrarnos con su presencia en tan importante evento institucional y en especial en la vida profesional de oficiales de la Policía Nacional que hoy serán impuestos en sus cargos bajo el juramento de defender la patria aún con el sacrificio de sus propias vidas. Surge de nuestros registros que en el año 2007 fue la última visita presidencial para la ceremonia de entrega del símbolo de mando policial. Es reseñar que la formación para oficiales de policía data del año 1943, donde Juan Carlos Gómez Fole, entonces jefe de policía de Montevideo, creó el Instituto de Enseñanza Profesional. La formación se ha sostenido desde ese entonces, acompasada a la realidad nacional e internacional, en tanto avances en investigación criminal, marcos jurídicos, tecnologías aplicadas al servicio y diversas estrategias de seguridad pública. En la actualidad, la Dirección Nacional de Educación Policial tiene bajo su égida la formación del oficial de policía, la formación del personal de la escala básica de la Policía de Montevideo con el respectivo contralor de los procesos de formación de las jefaturas de policía del interior y a su vez tiene la capacitación permanente de los integrantes de la escala superior de la policía a través de su escuela policial de posgrados y estudios superiores. En tal sentido, hoy nos convoca al egreso de señores oficiales que han recorrido los procesos de capacitación, incorporando conocimientos y herramientas que los habilitan a desplegar acciones en cumplimiento a la estrategia de seguridad pública establecida. En el contexto académico, han fortalecido el aprendizaje teórico con el desempeño de jornadas de praxis en el terreno, de forma planificada y supervisada por instructores, generando con ello la participación activa en eventos de seguridad pública, a saber, operativos de prevención y represión del delito en zonas operacionales de Montevideo, asignadas según la incidencia delictual, operativos ante la emergencia sanitaria, operativos de seguridad en diferentes espectáculos deportivos, operativos en el este del país en época estival, entre otros, cumpliendo satisfactoriamente la misión asignada, por lo cual llegarán a su primer destino institucional enriquecidos con la experiencia profesional, prontos para desempeñar su labor acorde a su grado. De esta forma, desde la Escuela Nacional de Policía se contribuyó en el logro de mejores resultados en el índice delictual. Es de destacar que en las zonas de influencia de praxis de cadete surge estadísticamente la baja del índice delictivo, circunstancia que nos enorgullece, convencidos de que vamos por el buen camino. Es de significar que ello es posible gracias a la comprometida labor del cuerpo docente, agregado que ante las especiales circunstancias que atraviesa el país por pandemia, supo cumplir a cabalidad con los objetivos académicos, haciendo ese extensivo el saludo y agradecimiento también a cada una de las áreas que integran esta dirección. Para finalizar, a las señoras y señores oficiales, deseos de éxito
en sus respectivas carreras, fortalecidos por el calor familiar. Y recuerden, una frase que ha sido elegida por el señor director Curbelo y estampadas por ustedes mismos en una de las paredes de esta Plaza de Armas, dicha por nuestro prócer, el general José Gervasio Artigas, 1816. Los cargos que da la patria a sus hijos son de honor y empeño para la felicidad pública. Señor director de la Policía Nacional, los integrantes de la 71ª promoción de oficiales de la Policía Nacional, guardianes de la libertad, están prontos para servir a su patria. Muchas gracias. Acto seguido, el señor director de la Policía Nacional, licenciado Diego Fernández Balarino, tomará el juramento de honor a los integrantes de la promoción 71ª de oficiales ayudantes de la Policía Nacional, denominada Guardianes de la Libertad. Señores oficiales, juráis por vuestro honor defender a la patria, la Constitución y las leyes de nuestra nación con una vida digna, dedicada y consagrada a cumplir con su deber de tutelar el orden de la República, aún con el sacrificio de vuestras propias vidas. ¡Sí!